Vamos a revisar a continuación el panorama internacional y es que siguen surgiendo elementos en el caso Lavallato que complican las investigaciones. De hecho, en una investigación revelada por el medio Folha de Sao Paulo en colaboración también con el portal de filtraciones de Intercept, que es el primero que hablaba de estos audios contra Moro, se ha evidenciado cómo el empresario Leo Pinheiro, principal accionista de la constructora OAS y testigo clave además del caso Lavallato contra Lula, fue chantajeado por los fiscales de la operación Lavallato para poder obtener el beneficio de reducción de la pena. En sus primeras dos declaraciones, el testigo no había involucrado al exmandatario de la acusación que le imputaban. Sin embargo, en la tercera fue forzado a cambiar el discurso. Por su parte, el equipo defensor de Lula difundió una nota diciendo que las revelaciones de Intercept y de Folha de Sao Paulo refuerzan la ilegitimidad de la sentencia contra Lula y la necesidad de que sea anulada y que el expresidente sea liberado lo antes posible.